Ya que estamos cómodamente sentados, ahora sí nos podemos poner de pie para dar un saludo a la Santísima Virgen. Acuérdate que ella es Nuestra Señora de Pentecostés, la mujer de la gran experiencia del Espíritu Santo. Además nos dice la Escritura que Jesucristo fue concebido por la obra y la gracia del Espíritu Santo. ¿Y sucedió en dónde ese prodigio? En las entrañas de María Santísima. O sea que no hay mujer más carismática, no hay ser humano con una experiencia más intensa, perfecta y madura del Espíritu Santo, nadie tanto como la Santísima Virgen María. Por eso la he considerado desde hace muchos años como la gran aliada en la evangelización. Recorre América Latina de arriba abajo y encontrarás que en todas partes está ella invitándonos a la confesión, a la catequesis, a la Eucaristía. Ella nos sigue repitiendo día tras día, hagan lo que Él les diga, hagan lo que Él les diga. Esa es María, nuestra gran aliada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntate, por favor. Hermanos queridos, el día de ayer empezamos nuestro retiro con una pregunta. ¿Por qué tantas personas? ¿Por qué tanta gente no experimenta el poder del amor de Dios? Dios, fuente infinita de amor, de sabiduría y de poder. Y sin embargo, muchísima gente no conoce ese amor, no lo disfruta. No sabe lo que significa ese amor para su vida. Esa fue la pregunta que hicimos y a lo largo del día la fuimos respondiendo. La primera respuesta es, tenemos una relación, pero muchas veces una relación muerta. ¿Cómo es una relación muerta? Es una relación que se queda en el recuerdo. Mi abuelita rezaba el rosario. Mi papá iba de vez en cuando a misa. Yo ya no creo en nada. Esa es la historia de mucha gente. Y eso es muy triste. Entonces Dios se quedó como un recuerdo, como una costumbre. Celebramos la primera comunión, pero ¿cómo, por qué hay que hacerlo? Tenemos entonces una relación muerta. Y dijimos algo muy importante, estimo yo, en la primera predicación. Una relación muerta es una relación sorda. Es muy importante ese pasaje del primer libro de Samuel, capítulo 4. Cuando los israelitas tuvieron un fracaso estrepitoso. Y entonces, ¿qué hicieron? Hicieron la pregunta correcta. ¿Por qué nos ha sucedido esto? Pero luego no encontraron la respuesta correcta, sino que creyeron que simplemente era traer el arca. Trataron el arca de Dios como si fuera una especie de fetiche
como un amuleto. Y tuvieron, después de una primera derrota, una segunda derrota peor. ¿Qué es tener una relación sorda con Dios? Es cuando yo le digo a Dios, ayúdame, pero no te metas con mi vida. Solucióname este problema, pero yo llevaré mi vida como yo quiera. Llega a mí para sanarme, para ayudarme, para que las cosas me salgan bien, pero callado la boca. Esa es una relación muerta. Y resumíamos esa primera enseñanza en una frase. Dios dice, yo no solo quiero que me uses, yo quiero que me escuches. Gracias a Dios hay una persona que se acordó. La predicación fue ayer, se acordó una persona, gracias a Dios. En la segunda enseñanza decíamos, no queremos tener una relación sorda, queremos tener una relación viva. Y Jesús nos da la clave, Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 3. Mis ovejas conocen mi voz. Y nos preguntábamos, ¿qué hacemos para conocer la voz de Dios? Y dimos 5 claves. Para no hacerles pasar vergüenzas. No, yo sé que sí se acuerdan. La primera, la Sagrada Escritura. Y siempre insisto, nadie puede hacerlo por ti. Una vez fui a la bendición de una casa y había en la mesa de la sala, había una Biblia claramente muy gastada por la lectura. Y le digo, lo felicito por su Biblia. Y me dice el Señor, bueno, yo no tanto, es mi mujer la que se la pasa leyendo eso. No, no es tu mujer, eres tú. Pues ella, sí, y tú también. Sagrada Escritura. Segundo, la voz de la iglesia en sus santos. Y le hicimos una gran propaganda a las lecturas del oficio, el oficio de lecturas de la liturgia de las horas. Esos santos que tienen nombres a veces raros, le suena a uno. Cipriano. Pedro Crisólogo, Alberto Magno, máximo confesor. Pues te digo una cosa, no deberían ser nombres tan extraños para ti. Son la gente que mejor nos ha enseñado a conocer y amar a Dios. Tercero, la voz de la conciencia, una conciencia formada. Cuarto, necesitamos una referencia firme y la tenemos gracias a San Juan Pablo II. Se llama el Catecismo de la Iglesia Católica. A veces uno queda dudoso, perplejo, cuando por allá resulta un sacerdote diciendo cosas raras, que el diablo no existe, que qué más infierno que los problemas de esta tierra, dicen algunos sacerdotes. Dolor. Por supuesto que hay maldad en esta tierra, pero es cierto, tristemente existe la posibilidad del infierno para el que se rebele hasta el final contra Dios, Dios nos libre. Entonces, catecismo, ante cualquier duda hay una referencia firme ahí. Y en quinto lugar, ¿qué decíamos? Buenos consejeros. Si tú le pides a Dios, Dios nunca te dejará extraviar. Así como algunos sacerdotes de vez en cuando pueden despistarnos, hay muchos sacerdotes buenos, bien intencionados, que nos pueden ayudar. Y hay laicos también, hombres, mujeres,
de oración, que tienen una conciencia recta, tienen más preparación que uno, y uno busca una palabra. Bueno, entonces la segunda charla fue toda sobre la voz de Cristo. La tercera charla fue toda sobre el Espíritu Santo, que es el que realmente garantiza esa relación viva. Porque el Espíritu Santo es el alma de la iglesia, y el Espíritu Santo es el único que hace verdadera, es el que legitima, el que autentica nuestra oración, es el Espíritu Santo. San Pablo dice en el capítulo octavo de la carta a los Romanos: nosotros no sabemos orar, pero el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y ora por nosotros, ora con nosotros. De modo tal que el Espíritu Santo es la vida de nuestra vida cristiana. Pero el torrente del Espíritu Santo se encuentra con unos muros. ¿Te acuerdas los muros? Unos muros de piedra altos, anillos de piedra en los que nos hemos encerrado. Y por eso, sobre todo por eso, no llega, no llega. Hemos explicado cuáles son esos muros. El más terrible es la arrogancia, porque es la hija mayor y más querida de Satanás. La arrogancia. Yo sé, yo puedo, yo veré qué hago, yo decidiré, yo. Es lenguaje del demonio. Nunca se te olvide eso, la soberbia, la arrogancia. Es la hija mayor, muy querida por Satanás, muy querida. Y por supuesto, enemiga de Dios. La Biblia nos dice: Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Entonces, es tanto lo que Dios sabe, que hay que derribar nuestra arrogancia, que Dios es capaz de arruinar algunos de tus sueños y algunos de tus proyectos, con tal de que esa fractura sirva para que se caiga tu muro de arrogancia. Luego veíamos que hay otro anillo. ¿Cuál era el segundo? La vergüenza. Que en el fondo tiene su parentesco. Esa es como sobrina segunda de la arrogancia, porque mucha cosa que uno no hace, que uno no dice por vergüenza, en el fondo es porque trata de conservar una imagen, una fachada. A mí no se me olvida lo que me sucedió una vez que me fui a confesar. Y digo yo mis pecados, y se me ocurrió añadir esta frase: yo no sé cómo he podido caer en eso. Y me regañó el padre. Y me regañó y me dijo: claro que podía caer, deje esa soberbia. Es pura soberbia. Ay, ¿cómo fui a caer yo? Yo, hubiera sido el vecino, yo lo entiendo. Pero yo, pura soberbia, eso también es soberbia. Realmente la vergüenza es sobrina de la soberbia. Pero la vergüenza hace que uno esconda sus llagas. Y las llagas escondidas tardan demasiado en curar, más bien se empeoran. Por eso muchas veces en las oraciones de sanación, el Señor le muestra a uno cosas duras. No se te olvide esta frase: Dios no muestra una herida si no es para sanarla. Así que hay que tener esa confianza en el Señor. ¿Y cómo despierta Cristo esa confianza? Con su mansedumbre, con su dulzura, con su compasión. Por algo dijo Jesús: no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. Y decía una religiosa: si el médico es Jesucristo, hasta ganas le dan a uno de ser enfermo.
si el médico es Jesucristo? Porque es tanta su mansedumbre, es tanto su amor, es tanto el pudor y respeto con el que Él trata incluso a los más violentos y asquerosos pecadores. Es tanto que realmente con esa mansedumbre podemos decir que Él, más que quebrantar, derrite la muralla de nuestra vergüenza. Y la tercera muralla es el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a perder las ventajas del pecado. ¿Miedo a qué? Miedo a quedarme solo. Solo, solo. Oh, oh. Uno tiene miedo a quedarse solo, y hay edades en la vida en las que ese miedo se vuelve casi dominante. Les pasa mucho a nuestros jóvenes. Temen ser distintos, temen disonar, temen no aguantar el ímpetu de la corriente del mundo. ¿Cómo nos ayuda Cristo? A medida que vamos descubriendo su fidelidad y vamos descubriendo que todo lo de este mundo es paja, es mentira. Fíjate lo que le pasó al hijo pródigo. Él creía que tenía, ¿no?, muchos amigos. Se le acabaron. Se le acabaron. El único que quedó siempre fue el amor de su papá. Entonces, uno va perdiendo el miedo. La barrera del miedo se cae con una luz poderosa. La barrera de la vergüenza se disuelve con el sol de la misericordia. La barrera de la arrogancia se fractura con los fracasos a los que nos lleva nuestra soberbia. Y a base de esas fracturas y rupturas y brechas, por fin, el Espíritu Santo va encontrando su río. Y va encontrando su camino. Y llega el torrente del Espíritu sobre ti. Y esa sensación de estar amado, amado. Esa sensación de alguien que me entiende mejor que yo. Alguien que me conoce y me entiende mejor que yo. Esa sensación de un amor que te protege, que te levanta, que te abraza, que te mima. A mí no me extraña que muchas veces cuando se imponen las manos y llega esa efusión del Espíritu y entra ese torrente, porque ya se rompieron los anillos de piedra, cuando entra ese torrente, a mí no me extraña que la gente se desploma. It's simply too much. Es demasiado. O ese otro verbo que me encanta en inglés. It's just overwhelming. Overwhelming. Es algo que me desborda, es algo que me rebasa, es algo que me abruma. Es como una inundación. Pero no una inundación que destruye, sino una inundación que reconstruye. Bueno, ahí he tratado de resumir el día de ayer. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Ya como que estuvo el tema, ya podemos cerrar el retiro aquí, ya está todo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, amor, Cristo, Espíritu, todo está. Resulta que todo el lenguaje de ayer se refería sobre todo a la persona. Pero acuérdate que en este seminario estamos haciendo énfasis en la reconciliación y la sanación de la familia. Entonces, en esta predicación, a la que ya le hemos quitado como unos 15 minutos, pero el resumen yo creo que nos hace bien, en esta predicación de lo que vamos a hablar es una pareja, la pareja, la vida de Dios en la pareja, relación viva con Dios en la pareja. Y en la siguiente predicación vamos a hablar de una relación viva con Dios en la familia.
Y en nuestra última predicación vamos a hablar de la fuerza misionera a la que estamos llamados. Misión. Bueno, vamos avanzando. Entonces, la pareja. Hay muchas razones para hacer énfasis en este tema de la pareja. Muchas. Una razón muy importante es que muchas personas que más o menos llevaban una vida cristiana decente, se les acaba su vida cristiana cuando entran en pareja, cuando empiezan a tener novio o novia. Ahí se les acaba la vida cristiana. No es norma universal, pero sí pasa mucho. Y cuando más sucede, es en la situación en la que muchos de ustedes se encuentran, amados hermanos. Una situación que yo conocí de cerca, por lo que ya muchos saben. Yo viví 6 años en Europa, mientras estaba haciendo mis estudios de doctorado en teología fundamental, y estaba atendiendo a la comunidad hispana en Dublín, Irlanda. O sea que yo creo que conozco bastante bien las cosas que suceden en estos ambientes. Y lo que me he dado cuenta es que mientras son pequeñitos los hijos, los papás más o menos los van llevando. Más o menos los van llevando. Aunque hay unas recomendaciones importantísimas que tengo que hacer sobre la catequesis y la evangelización de niños, pero eso será en la siguiente charla, que es la de la familia. Ahora vamos con la pareja. Entonces, mientras son niños, más o menos, pero apenas empieza el primer noviazgo, empiezan a esconder los ojos. ¿Por qué? Porque empezaron a tener sexo con el novio, con la novia. Y apenas empiezan a tener sexo, algo dentro de su propio cuerpo les hace apartarse de la Eucaristía. Es verdad que algunos irresponsables dicen que eso no importa y que se puede comulgar así, que no pasa nada. Pero la verdad es que esas parejas, muchas de las cuales van también acumulando sus abortos, en el fondo saben, en el fondo de su corazón saben, esto no es de Dios. Entonces se apartan de la comunión. Y ya cuando se apartan de la comunión, ya se apartan del templo, se apartan del sacerdote, se apartan de toda lectura espiritual, dejan la oración. Para decírtelo de una manera dramática, se convierten en un bocado delicioso para el diablo. Por eso es muy importante hablar de la pareja, porque muchas veces lo primero, el primer síntoma de apartamiento de Dios va por ese lado, cuando empiezan a tener vida de pareja. Es algo tan frecuente, es algo tan, pero tan frecuente, que muchas personas ya parecen haber renunciado a eso, a dar esa batalla. Muchos papás empiezan a hacerse una especie de lavado cerebral y a decir, bueno, es que aquí es así, es que aquí es así. Allá en mi Ecuador del alma no era así. En mi Bolivia querida no era así. Allá en mi Argentina no era así. Y en México nunca fue así. Pero aquí sí es así. Entonces toca así. Y eso se llama resignación. Y eso se llama derrota. Y eso se llama comodidad. Entonces, los mismos sacerdotes empezamos a dejar de predicar de esto. Entonces el sacerdote ya no vuelve a hablar de anticonceptivos. El sacerdote ya no vuelve a hablar de sexo extramatrimonial. A mí no me digan que es sexo prematrimonial, porque el matrimonio muchas veces nunca llega. La partícula pre lo que indica es que es antes de. Y ese no es sexo prematrimonial, es sexo extramatrimonial, porque el matrimonio luego no llega. Entonces, complicada la cosa. Los papás se rinden, los sacerdotes se rinden, nuestros jóvenes se rinden, y el tema principalmente es sexo. Pero no es solamente sexo. Tiene que ver con muchas otras cosas. Tiene que ver con el alcohol. Tiene que ver con la droga. Y en última, si lo piensas, tiene que ver con una manera
una manera de ver el mundo, y esa manera es centrada en el yo. Yo. Adivinaste, estamos de nuevo en el mundo de la arrogancia. Yo. Yo tendré todo el placer que yo quiera. Yo voy a vivir como yo quiera. Preguntan, ¿y es que es posible esa victoria? Respuesta, claro que sí. Indicios de la respuesta. Si tú miras el mundo del Nuevo Testamento, te das cuenta que la predicación del Evangelio se abrió paso en un mundo cargado de brujería, vicio, promiscuidad, prostitución, homosexualismo. Ese fue el mundo. A ver, ¿cuál fue el mundo que encontró un San Pablo, por ejemplo? ¿San Pablo qué encontró? Encontró gente recta, honesta, piadosa y casta. Nada de eso. En todas partes, San Pablo encontró o a sus hermanos de raza, los judíos, resistentes, muchas veces agresivos contra él. Él mismo cuenta en su carta a los Gálatas todo lo que le han hecho. Lo han mandado a azotar, como mandaban a azotar los judíos con los 39 azotes. ¿Por qué ese número? Porque ellos tenían la idea de que un ser humano no aguanta 40 azotes. ¿Y qué tipo de azotes eran esos? Eran golpes dados con cañas o a veces con pedazos de hierro, y cada golpe hace estallar la piel y salpicar sangre. No es pan pan por la cola. Son esos azotes. Y por tres veces a San Pablo le dieron los 40 azotes menos uno. ¿Y por qué daban el menos uno? Porque ellos estaban tan convencidos que una persona se mataba, se moría a los 40 azotes, que como no se trataba de pena de muerte, no le daban los 40, pero sí le daban 39. Era un castigo brutal. Lean en Hechos de los Apóstoles capítulo 16 y ustedes verán cómo se habla de que después de los azotes tuvieron que curarles las heridas, porque el propósito era estallarle la piel a fuerza de golpes hasta que salpique la sangre. Esos son los azotes. Entonces San Pablo se encontró que cuando iba a predicar a los judíos, los judíos le respondían con resistencia, arrogancia, dureza, agresividad y calumnia. Y por eso leemos en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles que en un momento dado él dice, pues entonces nos vamos a predicar a los paganos. Pero ¿cómo era el mundo de los paganos? Era un mundo cargado de vicios. Literalmente te lo estoy diciendo. Cargado de vicios, de una confusión religiosa espantosa, con todo tipo de prácticas de brujería y, por supuesto, muchísimos desórdenes sexuales. En alguna otra conversación de estos días comentaba cómo, por ejemplo, la ciudad de Corinto era considerada una especie de prostíbulo. Era un prostíbulo gigante. En aquella época, en el mundo del mar Mediterráneo, decirle a una mujer, eres una corintia, era lo mismo que decirle, eres una prostituta. Ese era el nivel de corrupción que tenía Corinto. ¿Qué quiere decir eso? Que había todo tipo de prácticas degeneradas. En muchos hogares del mundo romano, la iniciación sexual la hacían esclavos, hombres, y la hacían con los hijos de la casa. Es decir, la efebofilia y la pedofilia no solamente eran consideradas normales, sino casi normativas. Pedofilia viene del griego pais, paidos, que significa niño,
es el gusto sexual por los niños. La efebofilia proviene de otra raíz griega. Efebos quiere decir el adolescente, el gusto por los jovencitos o jovencitas. Eso quiere decir que cuando San Pablo llega a Corinto, una proporción notable de sus oyentes eran personas que estaban practicando homosexualismo desde niños. Y no tengo que entrar aquí en ningún detalle de qué tipo de actos hacían. A esa gente le predicó San Pablo, a esa gente. Y en ese lugar hizo una comunidad cristiana. Y no para que lo leas ahora, pero vete a 1 Corintios capítulo 7 para que lo leas después. ¿Y qué muestra 1 Corintios 7? Que en una comunidad donde la gente estaba acostumbrada a tener sexo a todas horas, en una comunidad con tanta depravación, o en un mundo con tanta depravación, San Pablo les dice, el mejor camino es el celibato perfecto. ¡Qué valor de ese tipo, oiga! ¡Qué valor! Entonces no me vengan ustedes a decir que, no, ahora la gente, ahora los muchachos, ya ellos no se aguantan. Es que ahora las cosas son así. Hazme el favor de no decir, ahora las cosas son así. Te voy a enseñar la frase que hay que decir. La frase que hay que decir es esta. Las cosas eran así. Mejoraron cuando predicamos fuerte el Evangelio y están empeorando porque hemos dejado de predicar. A mí no me vengas con la historia de que ahora son así. No, señor, no es ahora. Antes, en la antigüedad pagana, eran así. Eran así. Y esto vale prácticamente para todas las culturas. Mira el mundo sexual de los vikingos, mira el mundo sexual de los muiscas, los de lengua chipcha en Colombia, mira el mundo sexual de los incas. Entonces no me vengas con historias de que este es un problema nuevo. El ser humano, sin la luz y la fortaleza de Dios, termina siendo idólatra, y de las cosas más fáciles de idolatrar es el placer sexual, punto. Es algo muy fácil de idolatrar, porque es un placer intenso, sobrecogedor, que casi enajena a la persona, explica Santo Tomás de Aquino. Entonces no me vengas a decir que es que ahora las cosas son así. No es ahora, es siempre las cosas son y serán así si no está Dios. Pero las cosas serán distintas si Dios llega, si le hacemos presente, si tenemos una relación viva con Él. Entonces esa idea de que hay virtudes que son imposibles, o lo que están diciendo algunos otros teólogos ahora, bueno, esos son ideales, ideales que tal vez uno en un millón podrán cumplirlo. ¿Qué tal que nosotros aplicáramos esos estándares a otros pecados? ¿Qué tal que nosotros dijéramos, por ejemplo, bueno, la verdad es que todo el mundo es ladrón, todos son ladrones, entonces pues acostumbrémonos a robar y enseñémosles a nuestros hijos a que roben? ¿Por qué le ponemos corona a algunos pecados? Es una pregunta que yo repito en todas partes. ¿Por qué pretendemos que tengan corona esos pecados? Entonces ahí nos damos cuenta que la relación viva con Dios necesariamente implica una victoria sobre todo nuestro ser. Que Cristo sea el Señor de tu vida no puede limitarse a la oración. Que Cristo sea el Señor de tu vida significa Señor de tu cuerpo, de tu alma, de tus pensamientos, de tus proyectos, de tus finanzas, de tu descanso, de tus amistades. Eso es lo que significa que Cristo es Señor. Si Cristo no es Señor de tu dinero, si Cristo no es Señor de tu descanso, si Cristo no es Señor de tus proyectos, te estás engañando cuando dices
que Jesucristo es tu Señor. Jesucristo quiere ser, merece ser y te conviene que sea el Señor de toda tu vida. 360 grados, como dicen ahora. Entonces, ¿la vida cristiana cómo es? La vida cristiana es Cristo Señor de toda mi vida. Y ese es el primer ingrediente que se necesita para la vida en pareja. No es nada más el tema sexual, aunque ese es muy fuerte, pero no es nada más el tema sexual. Es que Cristo sea Señor de toda mi vida. Eso incluye mi dinero, mis relaciones sociales, mi trabajo, mis proyectos, también mis afectos, mi vida sexual. ¿Que puede haber caídas? Sí. ¿Que probablemente todos las conocemos? Sí. Pero una cosa es que hay caídas y que estamos luchando, y otra cosa es que hay caídas y las estamos celebrando. Son dos cosas distintas. Entonces, pongámosle orden a esto. ¿Qué es lo que queremos en esta predicación? Queremos responder a la pregunta: ¿cómo es una relación viva con Dios desde la pareja? Esa es la pregunta. Y la respuesta que estamos encontrando es: lo primero es que cada persona, por lo menos tú que me estás oyendo, tal vez el que va a ser o el que es tu novio, la que va a ser o ya es tu novia, no está aquí, pero tú sí estás aquí. Entonces, pregunta: ¿cómo va a funcionar esto? Es decir, ¿cómo va a ser esa relación? El primer ingrediente es, 360 grados. Yo te invito a que no salgas de este retiro sin hacer un compromiso real con el Señor. 360 grados. Todas las áreas de mi vida, todas. Mi salud. La paz de mi mente, mis proyectos, mi dinero. ¿Por qué mencioné la salud? Porque ese es otro campo en el que muchas personas le dan la espalda a Dios. Cuando tienen serios quebrantos de salud, les entra un desespero y buscan lo que sea. Yo no sé cómo será en otros países, yo hablo de mi país. Mi querida Colombia, ¿sabe lo que pasa en Colombia? Que la gente tiene un cáncer. Su primera respuesta, pues claro, es el golpe, el shock, el dolor. Pasan por esas fases de negación, de negociación, todo eso que nos han enseñado sobre los procesos de luto. La persona empieza a hacerse un tratamiento médico. A veces el tratamiento funciona y ahí para el problema. Otras veces no funciona. Entonces empiezan a apegarse a Dios y a rezar. Y a rezar a la Virgencita: Dios mío, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Pero parece que eso tampoco está funcionando. Yo he conocido ya varios casos que cuando no me funcionó la medicina, cuando no me funcionó Dios, a los brujos. ¿Eso qué quiere decir? Que esa persona no estaba 360 grados. Dejó un rinconcito, dejó un espacio para la brujería, para ver si eso sí, para ver si eso sí me sana, para ver si eso también me ayuda. Y entran entonces en el tema de la brujería. Lo mismo sucede con otras personas en el campo que estamos enfatizando, afectivo y sexual. Tienen una vida cristiana. Cantaban en el coro de la iglesia, eran catequistas en la parroquia, amiguísimas de todos los sacerdotes de la parroquia de XYZ. Consiguió novio y la persona dejó una puertecita, no está sellado 360 grados, dejó una puertecita.
Resulta que el novio, un maravilloso muchacho apuesto australiano, que es muy buena persona, acuérdese lo que dijimos ayer, de muy buena persona, muy buena gente, muy buena gente. Tan buena gente que ya se cargó la virginidad de mi hija. Buena gente. O sea, para eso de virginidad de muchachas es buenísimo. Buenísimo. Ese muchacho es especial, mire, ya lleva como cuatro y las deja siempre contentas. Bueno, para eso. Por eso yo no le creo al buena gente. Buena gente es el que tiene al Dios bueno. Esa es buena gente. Esa es buena gente, el que tiene al Dios bueno. El que no está peleando contra Dios. Acuérdate que uno pelea contra Dios a veces con agresividad, a veces con pasividad y resistencia. Lo que hablábamos con los líderes de la renovación carismática en el encuentro del viernes, con el problema del protestantismo. Hay protestantes que atacan a la iglesia, pero hay protestantes que quieren destruir a la iglesia matando de hambre nuestra fe católica. Uno puede matar con un puñal, pero uno también puede matar dejando morir de hambre. Entonces, a mí háganme el favor de limitarme la expresioncita esa de que no es un australiano buena persona, buena persona. Realmente, yo he visto, ya he conocido varias muchachas, ya le han entregado la virginidad a 4 o 5 y buenas, sí, buenas chicas, sí. Dejemos ese cinismo, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Que si no estás sellado 360 grados, ¿cuál es el problema? Que dejaste una puerta abierta. Dejaste una puerta abierta. Y por esa puerta llega la muerte. Ustedes saben que una de las sustancias más tóxicas que existen en la naturaleza es el monóxido de carbono. Símbolo químico CO. No confundir con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es CO2. El dióxido de carbono está siempre en el aire que nosotros soltamos, expiramos. El dióxido de carbono no es veneno. Por supuesto, si el aire está saturado de dióxido de carbono, lo que vas a sentir es falta de oxígeno, pero no veneno. En cambio, el monóxido de carbono, símbolo CO, ese sí es veneno, porque el monóxido de carbono secuestra la capacidad de la hemoglobina para transportar oxígeno. El monóxido es puro veneno. Y resulta que ha habido casos de personas que se han envenenado con monóxido de carbono. ¿Sabe por qué? Porque típicamente un carro se quedó prendido en el garaje. Yo no sé cómo puede suceder eso, pero ha sucedido. Se queda el carro prendido. ¿Y sabe cuál es el peligro? Que el monóxido de carbono solo necesita una rendija de 1 o 2 milímetros para colarse en una casa. Y como el monóxido de carbono sale caliente y tiende a subir, entonces la gente estaba en el segundo piso y el monóxido de carbono salió por una rendija de 5 milímetros y fue llenando la casa. Y resulta que el monóxido de carbono mata insensiblemente. Si una persona está dormida y se satura su habitación de monóxido de carbono, la persona no llega a despertarse, muere envenenada ahí, pasa del sueño a la muerte. Entonces, todo este ejemplo del monóxido de carbono es para decir que basta una rendijita. Por eso, si vamos a ser serios en nuestra vida cristiana, no puede haber rendijas. Y por favor, en la educación de sus hijos y sobre todo de sus hijas, porque la moral de la sociedad depende de las hijas, son las hijas, las mujeres, las que marcan el ritmo moral de una sociedad. Cuando las mujeres empiezan a subir el nivel moral, la sociedad sube. Ustedes conocen esa frase que dicen todas las mamás y todas las abuelas: el hombre llega hasta donde la mujer se lo permite. ¿Se han oído esa frase alguna vez en la vida? Claro, eso se dice en todos los hogares y eso es verdad. El nivel moral de una sociedad lo determina la mujer. Entonces,
Si la mujer deja una rendijita abierta en su corazón para que entre el monóxido de carbono, se envenena, y basta esa rendija para matar a una persona, entonces ha habido casos de familias enteras que han muerto por monóxido de carbono. Al otro día los encontraron a todos muertos. Pasaron del sueño a la muerte y todo se debió a una rendija que puede ser tan estrecha como unos 5 milímetros, un centímetro. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación? Si mi vida me la ha dado el Señor, si Él es el Rey de la Gloria, si Él es mi Señor, 360 grados, todo para Él. Y esa resolución no debe hacerse con tristeza, sino con júbilo y con gozo. Porque esa resolución lo que significa es: yo sé que tú me conoces, Señor, y yo sé lo que tú preparas para mí. Que puede ser matrimonio o puede no ser matrimonio. Porque hay una cosa que tenemos que tener muy clara, queridos amigos, muy, muy clara. Y es que en el servicio de Dios, nosotros no podemos imponer condiciones. Porque las condiciones son las que nos llevan a la idolatría. ¿Y las condiciones cuáles son? Yo voy a ser cristiano, pero si me consigue un buen esposo. Cuando tú pones una condición, hay un oyente atento cerca de ti, con ojos desorbitados y ponzoñosos, que se llama el diablo. Cuando tú dices, lo que yo más quiero en esta vida es un esposo, ahí está el enemigo. Y entonces dice, ya sé por dónde le voy a llegar a esta tipa. Claro, hay que llegarle por el ladito del esposo. Mire, acuérdense que la Biblia dice, el demonio ronda buscando a quien devorar. Primera carta de San Pedro. El demonio ronda buscando a quien devorar. ¿Y qué significa ronda? Ronda quiere decir que da la vuelta. ¿Y da la vuelta por qué? Porque está buscando por dónde. Por eso tú tienes que ser 360 grados. Porque está buscando por dónde. Yo he visto caer estrepitosamente, para dolor del alma mía, yo he visto caer sacerdotes. Todo el mundo se imagina que la principal caída de los sacerdotes es por el lado afectivo, sexual, pareja. Tal vez se llega ahí, pero muchas veces el sacerdote empieza su caída por otro lado, por lo menos es lo que yo he visto. Por ejemplo, tenemos un par de casos en Colombia, no diré nombres, no los digan ustedes, esto se está grabando. Tenemos un par de casos en Colombia de sacerdotes que eran muy buenos predicadores. Especialmente recuerdo uno hace unos 15 años, 20 años, muy, muy buen predicador. Y enfatizaba mucho en temas de familia, como estamos haciendo en este retiro. Oiga, este señor llenaba auditorios enteros. La gente iba a oírlo como ir a oír un cantante. ¡Qué elocuencia! ¡Qué delicia! ¡Qué facilidad de palabras! El tono de voz, mire, todo. Y este hombre empezó a enamorarse de su popularidad. Y empezó a sentirse cada vez más feliz con su popularidad. Y entonces empezó a escribir libros. Y como eran los libros de ese padre famoso, eso se vendían, esos libros. Yo por eso me alegro cuando se venden poco los CDs. Lo mío no se vende tanto. Por ahí, de a poquito. Como dicen las señoras en Colombia, graneadito. Pero mejor, es que Dios sabe qué dosis de éxito es la que le tiene que dar a uno. Y acuérdese que uno tiene que pasar también por el fracaso. Es muy importante el fracaso, para que uno baje la cabeza. Porque uno de sacerdote también se vuelve vanidoso. Y este hombre se volvió de una vanidad y de una prepotencia, porque ya él se consideraba la autoridad. Es decir, él le predicaba al que fuera, mándeme aquí 3, 4 papas, les predico a la vez. Entró en una arrogancia.
Y él consideró que era el que sí entendía la realidad afectiva, matrimonial, familiar. Y llegó el momento en el que sus palabras y sus enseñanzas empezaron a entrar en colisión con algunas enseñanzas de la iglesia, precisamente en temas de afectividad y sexualidad. Pero lo que lo arruinó a él, ¿qué fue? La vanidad. ¿Por qué? Porque apenas el demonio se da cuenta, a ti te gusta mucho el tema de las fotos, los aplausos, y que la gente te celebre y reconozca todo lo que tú vales. ¿Te gusta eso, cierto? Y el bobo le dice a Satanás, sí, sí me gusta, sí, sí. Como el monstruo de Plaza Sésamo, galletas, galletas. Entonces así estaba este sacerdote. Más público, más auditorio, más aplausos, 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 aplausos. Oiga, y donde uno se deje agarrar por un lado, ahí perdió. Entonces cada vez este hombre se sentía más incómodo porque sentía que sus palabras entraban en colisión con las palabras de la iglesia y con las palabras de la iglesia y con las palabras de la iglesia. Entonces finalmente llegó a la única conclusión a la que podía llegar. La iglesia es la que está equivocada, yo estoy bien. Dejó el sacerdocio, dejó la iglesia católica, dejó todo. Eso era lo que quería el diablo. ¿Y cómo empezó? Empezó por una fascinación por los aplausos. Empezó por una vanidad. Empezó por un gusto, un regodearse. ¡Ay, qué rico se siente cuando la gente me mira y me aplaude y dicen, ay, pero cuánta sabiduría! Sí, 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 digan más, por favor, digan más. Entonces el demonio lo ronda. A ver cómo lo agarra uno. Si es por la vanidad, si es por la plata, si es por un vicio, si es por un afecto. Entonces hay que advertir a los jóvenes, hay que advertirles eso. Y los jóvenes que están aquí también sépanlo muy bien. 360 grados y ni una sola condición. ¿Y tú quieres casarte? Sí, si va a ser en Dios. Esa es la respuesta. Sí, si va a ser para gusto de Dios, para darle la gloria a Él. Y tú vas a ser un gran profesional y vas a hacer tu máster, tu doctorado, tu postdoctorado y vas a ser muy famoso y ganar mucha plata. Tal vez, si esa es la manera de servir a Dios. Esas son las respuestas de un cristiano. Yo tengo que recordar aquí la famosa y más bella frase de San Benito de Nurcia. ¿Conocen la medalla de San Benito? Bueno, San Benito no solo hizo esa medalla, ¿no? San Benito no solo el de la medalla. San Benito es un santo de una sabiduría impresionante. Y San Benito decía, no antepongan nada a Cristo. De manera que todo lo demás tiene que estar en dependencia de Cristo. ¿Y eso vale para quién? Para las viejitas que ya no saben hacer otra cosa sino ir al retiro a Santa Brígida. Viejitas desocupadas que van allá a Santa Brígida. Entonces, ¿para quién vale esto? De que toda nuestra vida depende de Dios. Únicamente para los viejitos, para las viejitas. ¿Y para gente piadosa como Fray Bernardo? No. Esto vale para niños y vale para jóvenes y especialmente para ellos. Mi vida está en Dios, 360 grados. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el tema de castidad, anticonceptivos y los daños que esto trae, porque muchas personas no toman conciencia de esto. Los amigos que han venido de Sydney y algunos que me han escuchado sobre este tema en otras oportunidades verán que sustancialmente vamos a decir lo mismo. No se trata de buscar novedad, sino de buscar verdad. Los anticonceptivos hacen un daño terrible, terrible a la sociedad y un daño terrible al corazón humano, al cuerpo humano. Cada vez hay más estudios sobre el daño que causa tomar hormonas sistemáticamente sin estar enfermo.
¿Qué es tomar anticonceptivos? Es tomar dosis muy fuertes de hormonas con mucha frecuencia sin tener ninguna enfermedad. Eso es tomar anticonceptivos. Y los anticonceptivos hacen un daño muy grande. Hablemos de los daños que causan los anticonceptivos en el cuerpo femenino. Los anticonceptivos provocan desarreglos hormonales en un porcentaje amplio, algunos lo suben hasta el 25% de las usuarias, desarreglos hormonales que ponen a la persona en una situación como de lo que llamamos roller coaster o lo que llamamos montaña rusa, ¿no? Es decir, en una situación, todos sabemos que los cambios propios del ciclo menstrual normal de la mujer conllevan también algunos cambios anímicos. Pero en algunas mujeres que toman anticonceptivos, estos cambios anímicos se precipitan a una velocidad vertiginosa, algo así como vivir todos los cambios anímicos del periodo en 2 o 3 días. La cosa es enloquecedora y suele producir depresión crónica. Hay estudios publicados sobre este tema. Para mayor información, ustedes pongan en cualquier buscador, Google por ejemplo, pongan anticonceptivos, depresión, esas dos palabras. Ustedes encontrarán que hay un porcentaje muy grande de mujeres que pasan por periodos inexplicables de depresión ligados a los cambios acelerados de estas hormonas que su cuerpo no necesita. Por favor, esto lo voy a enfatizar varias veces. Son hormonas que el cuerpo no necesita, no necesita. Le estás inyectando a tu cuerpo algo que el cuerpo no pide, no necesita y de hecho rechaza. Segundo, en un porcentaje todavía más alto de cuerpos femeninos, estas hormonas producen acumulación de tejido adiposo, es decir, gordura incontrolable, gordura no querida. Una consecuencia que esto tiene es que muchas mujeres que llevan una alimentación normal y que podrían estar perfectamente en su peso normal, cuando empiezan a tomar anticonceptivos se empiezan a engordar y entran en angustia porque en esta sociedad muchas personas que tienen sobrepeso se sienten rechazadas. Entonces, ¿qué pasa? Que una mujer que se alimentaba bien, sanamente, normalmente, empieza a tomar anticonceptivos, empieza a engordar y para tratar de contrarrestar ese sobrepeso, empieza a desnutrirse. Esto, por supuesto, le hace más daño todavía al cuerpo. Ella tratando desesperadamente de no engordar, lo que hace es desnutrirse. Tercero, el primero es lo de la depresión, el segundo es lo de la acumulación de tejido adiposo que provoca desnutrición por reacción. Tercer punto, tengan en cuenta que los anticonceptivos alteran también la acumulación de tejido, la acumulación de sustancias grasas en las venas. Entonces ya hay varios casos reportados de mujeres que han muerto. Mujeres que han muerto porque no tenían ni problemas de colesterol, saben que hay colesterol bueno, colesterol malo, empezaron a acumular colesterol malo. Los anticonceptivos facilitan la acumulación de colesterol malo, provocando situaciones de varices, trombos y en casos muy graves, que son excepcionales, pero han sucedido, paro cardiorrespiratorio o daño cerebral permanente por falta de oxígeno en partes del cerebro. ¿Por qué el cuerpo femenino reacciona de esa manera? Porque los anticonceptivos son sustancias que el cuerpo no pide, no necesita. Un anticonceptivo no es un remedio para nada. Es como tomar una droga que tú no necesitas. Si no la necesitas, esa droga te va a hacer algún daño, muy probablemente. Cuarto, los anticonceptivos causan el adelgazamiento y eventual cristalización del endometrio. En todos los casos, esto ya no tiene ninguna excepción, en todos los casos, el tomar anticonceptivos hace que el endometrio, tejido como sabemos de la matriz, se adelgace en unos límites bastante peligrosos, lo cual significa que si la mujer queda embarazada, hay una altísima probabilidad, o sea, después de que deje de consumir anticonceptivos y queda embarazada, hay una altísima probabilidad de pérdidas, que el embarazo se pierda. Podemos decir que el anticonceptivo es un tipo de veneno que actúa no solamente mientras la mujer lo está tomando, sino que deja envenenado el útero,
lo deja indispuesto, lo deja envenenado a veces por muchos años y a veces permanentemente. En la sabiduría de mi madre, mujer piadosa y mujer de sabiduría muy simple pero muy profunda, lo que sucede con esas parejas es que cuando podían no querían y después cuando quisieron no pudieron. Y de esos casos yo tengo muy cerca en mi familia. Estos son daños físicos de los anticonceptivos. Todo esto está respaldado por estudios científicos, pero son estudios que las mujeres no quieren ver, y no lo quieren ver porque sienten que esa decisión les va a alejar de sus esposos o de sus novios. Y entonces, por miedo, las mujeres toman anticonceptivos. Los anticonceptivos se han presentado como una forma de liberación de la sexualidad femenina, pero en realidad son otra forma de esclavitud sexual, porque en últimas lo que interesa es: yo quiero tener sexo contigo cuando yo quiera, no cuando tú puedas. Los anticonceptivos son manipulación de la mujer, son la ultimate weapon para dominar a la mujer, el arma sofisticadísima para dominar el cuerpo de la mujer. Tenga en cuenta todavía otro detalle que ya no es solamente fisiológico, sino también psicológico. El ciclo menstrual de la mujer va acompañado por ciertos momentos de deseo. La inmensa mayoría de las mujeres conocen bastante bien su cuerpo y se dan cuenta de eso, que cuando están sin ninguna sustancia extraña, es decir, sin ningún anticonceptivo, hay tiempos dentro de su ciclo normal en que experimentan mayor deseo sexual. Es algo como que les viene de dentro. Eso es parte del ciclo hormonal perfectamente natural de la mujer, como Dios la hizo. Pero ¿qué pasa? Que si examinas bien, esos ciclos, es decir, esos tiempos, esos días en que la mujer está particularmente sensible, excitable, digamos que tiene un poco más de apetito sexual, están ligados a los tiempos de fecundidad. Es decir, es parte, oiga esto tan bello, es parte de la naturaleza femenina que ella siente mayor deseo de intimidad, mayor deseo de sexo cuando va a ser más fecunda. Lo cual indica que la parte hormonal está unida también a la parte de su deseo y a la parte de su psicología. Como ustedes saben muy bien, lo que hacen los anticonceptivos es básicamente bloquear. Dicen en inglés, mess up. Lo que hacen es revolver, lo que hacen es bloquear esos ciclos normales de la menstruación femenina. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces la etapa fecunda realmente nunca llega, porque lo que se quiere con el anticonceptivo es que no llegue la etapa fecunda. Entonces muchas mujeres experimentan con los anticonceptivos que esos tiempos de mayor deseo, esos tiempos de mayor, llamémoslo así, apetito sexual, desaparecen. Y paradójicamente, cuando el mundo dice que la mujer está más libre, liberada, entre comillas, porque está tomando esos anticonceptivos, lo que el cuerpo de ella siente es menos y menos ganas de sexo. Es decir, ha quedado simplemente como un juguete para su pareja, para que haga con ella lo que quiera. Es un medio de dominación de la mujer. Pero el daño más grande que causan los anticonceptivos no es fisiológico y no es simplemente con el deseo sexual. El daño más grande sucede en el cerebro femenino. Esta parte es muy poco predicada y yo le doy gracias a Dios que tanto en nuestro encuentro en Sydney como aquí lo podemos predicar y lo predicamos abiertamente. Yo sé que estos no son temas populares. Yo sé que hay personas, incluso predicadores, catequistas, sacerdotes que evitan estos temas. No les tengamos miedo, esto es parte del plan de Dios. ¿Por qué decimos que el mayor daño de los anticonceptivos sucede en el cerebro femenino? Y no solo femenino, este es un daño que también experimenta el cerebro masculino. Cuando una mujer empieza a tomar anticonceptivos para, obviamente, tener sexo, porque para eso los toma, estoy refiriéndome aquí a ese uso de los anticonceptivos. Hay ciertas circunstancias, por ejemplo, casos severos de endometriosis, en los cuales se receta el anticonceptivo, pero ya no es como anticonceptivo, sino como recurso hormonal para normalizar, ayudar a normalizar algunas funciones en el cuerpo. Por favor, no confundir las dos cosas. Así se trata de la misma píldora,
Una cosa es tomar la píldora como anticonceptivo y otra cosa es tomar la píldora porque es un medicamento necesario para un tratamiento. Son dos cosas distintas, no confundamos. Cuando la mujer toma anticonceptivos con el propósito de no concebir, hay algo espantoso que sucede en su cerebro. Algo espantoso que le está haciendo mucho daño a la sociedad. ¿Cuál es el propósito de tomar ese anticonceptivo? El propósito es, obviamente, evitar quedar embarazada. Si una mujer está tomando anticonceptivos, digamos desde hace unas 2 o 3 semanas, ¿qué ha sucedido en su cerebro? Esa mujer en su cerebro tiene esta idea: un niño es un problema, un niño es una desgracia, un niño me arruinaría la vida, un niño dañaría mi relación. Más o menos a partir de la primera, segunda semana de estar tomando anticonceptivos, es decir, a las pocas pastillas, ya el cerebro de la mujer hace esa asociación. Un niño es una desgracia, un niño es un problema, un niño me arruina, un niño daña mi vida, un niño estorba. ¿Qué sucede? Que esta persona toma su anticonceptivo. El cerebro humano funciona a base de conexiones entre neuronas. Las conexiones entre neuronas tienen el nombre técnico de sinapsis. A medida que tú vas aprendiendo algo o tú vas reforzando un comportamiento, se hacen más fuertes las sinapsis. Por ejemplo, en el proceso de aprender un idioma, como nos ha tocado a muchos de los que estamos aquí, tú tienes que crear una serie de sinapsis. Tú tienes que favorecer conexiones dentro de tu cerebro para que te llegue la palabra just on time. Necesitas que te llegue la palabra. Eso se hace a base de sinapsis. Cuando una mujer empieza a tomar anticonceptivos, se multiplican una serie de circuitos en su cerebro, circuitos que asocian niño, problema, niño, desgracia, niño, arruina mi vida, niño, estorba. Cuando una mujer toma anticonceptivos durante meses, incluso durante años, estas sinapsis se hacen supremamente fuertes. Y si hay una cosa que es difícil, esto se lo puedes preguntar a cualquier neurólogo, a cualquier psicólogo entendido en procesos de aprendizaje. Cuando una persona aprende algo, desaprender algo a veces es casi imposible. Por ejemplo, se ha demostrado que hay cosas que, salvo daño cerebral extenso e intenso, son casi imposibles de desaprender. El ejemplo que siempre se da es montar en bicicleta. La mayor parte de los que estamos aquí, supongo que en algún momento de nuestra vida aprendimos a montar en bicicleta. Si yo, lo mismo que tú, lo mismo que muchos, sabes montar en bicicleta, yo te doy una bicicleta y te digo: avanza por aquí, pero haz como si no supieras manejarla. O ve por aquí y trata de caerte. Es dificilísimo caerse en una bicicleta una vez que tú sabes manejar, porque implicaría ir en contra de todas las asociaciones neuronales que tú tienes para montar en bicicleta. Es demasiado difícil dejar de saber lo que uno sabe. Desaprender es muy difícil. Entonces, cuando una persona toma y toma anticonceptivos, además de los daños físicos en el cuerpo de la mujer que ya he descrito, además de todos esos daños, también está el daño en el cerebro. ¿Y en qué consiste el daño en el cerebro? Una asociación de que un niño me roba mi tiempo, un niño arruina mi carrera, un niño es una barrera, es un bloqueo, es un obstáculo en mi crecimiento como mujer. Niño significa fracaso. Estas asociaciones mentales están todavía más reforzadas por la cultura en la que vivimos. Ustedes saben que este gigante de la comunicación internética, es decir, Google, ustedes saben que Google saca unos letreritos que se llaman D-O-O-D-L-E, Doodles. Los Doodles de Google son las imágenes, muchas veces animadas, simpáticas, que aparecen cuando tú pones google.com. Si tú pones google.com, hoy te sale una imagen, mañana probablemente te sale otra, la otra semana te sale otra. Esas imágenes, muchas veces simpáticas, recuerdan acontecimientos, por ejemplo, de la ecología, la paz del mundo, grandes inventores, buenas escritoras, ese tipo de cosas. Bueno, resulta que este servidor de ustedes, durante más de 3 años, yo le perdí tiempo a esto,
Durante más de 3 años me he puesto a estudiar los doodles. Estudiar no es que yo le dedique horas y horas a eso, simplemente le pongo cuidado siempre que sale uno. Y les cuento que en los últimos 3 años he visto que se exaltan figuras femeninas. Eso está bien, ¿ven? Me acuerdo, por ejemplo, uno de esos doodles presentaba la figura de una de las más grandes científicas que ha tenido la humanidad, una mujer llamada Marie Curie. Marie Curie, una gran mujer. Allá está Fray Bernardo levantando sus brazos, porque ustedes saben de dónde era Marie Curie. ¿De dónde era? De Polonia, de Polonia. Claro. Una de las más grandes, una de las mentes más grandes que ha tenido el siglo XX es Marie Curie. Para que ustedes se hagan una idea, esta mujer ganó no uno, sino 2 premios Nobel. Ganó un premio Nobel, me parece que fue en física, y otro premio Nobel en química, la misma mujer. Realmente un portento de la inteligencia. Me parece muy bien que se exalten esas figuras femeninas. Pero en los últimos 3 años, en el tiempo que yo llevo examinando los famosos doodles, hay algo interesante. Ni una sola mamá. Ni una sola mujer es celebrada, aplaudida, reconocida por el hecho elemental y maravilloso de ser mamá. Es decir, todas las mujeres son celebradas, y yo no soy envidioso. Yo mismo de niño tuve entre mis grandes ídolos, entre comillas ídolo, a Marie Curie, porque es que realmente es un portento. Además, ella fue como mártir de la ciencia. Muchos de los estudios de radioactividad los hizo ella y murió de cáncer, precisamente por eso. O sea que es una mujer muy valiosa. Yo no estoy en contra de que las mujeres sean científicas, pero lo que me llama la atención es que por todas partes se celebran mujeres escritoras, mujeres ejecutivas, mujeres aventureras, mujeres exploradoras, mujeres artistas, mujeres danzarinas, mujeres pintoras, mujeres, 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 ni una sola mamá. Ni una sola mamá. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que una jovencita o una mujer que esté en este momento sobre sus 20, 30, 35 años, si ha entrado por el camino de los anticonceptivos, fíjate lo que le ha pasado a ella. Esta mujer, durante años, ha programado a su cerebro para que tenga la asociación: un niño en este momento sería un problema. Si yo llego a quedar embarazada, oh no, por Dios, no, no, no puede ser, no puede ser, que haya un error, que haya un error, no, 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 esto no puede ser. San Juan Pablo II decía, la mentalidad anticoncepcionista es la mamá de la mentalidad abortista. Tiene toda la razón. Porque después de que una mujer lleva 3, 4, 5 años diciéndose, no quiero niño, no quiero niño, un niño sería un problema, un niño me daña mi relación, un niño me daña mi vida de vacaciones exóticas, de restaurantes finos, de paseos por escenarios maravillosos, y sobre todo daña ese hecho de sentirme amada, amada y amada por el hombre que a mí me gusta. Un niño sería una desgracia. Estás embarazada. Ay, no, 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 no puede ser, no puede ser. Entonces las primeras voces que oye ese niño es, no, no, no quiero que existas, no quiero que vengas, no quiero que vengas. Los anticonceptivos programan el cerebro de la mujer para un gigantesco no al niño. Ah, pero yo sé lo que me van a decir. Padre, usted es un exagerado, un fanático, usted es un dinosaurio en vía de extinción. ¿Cómo se le ocurre decir que los anticonceptivos son un no? Los anticonceptivos son un sí al niño planificado, en el momento en el que la mujer se siente lista, en el momento en el que lo quiere. Respuesta: ningún anticonceptivo da el 100%. Eso significa que siempre hay un riesgo. Si tuviéramos más tiempo, les presentaba los datos matemáticos que muestran cuándo está programado para fallar todo anticonceptivo. Y le puedo hacer aquí el ejercicio con una simple calculadora. Le puedo hacer el ejercicio de en cuánto tiempo se espera que falle el anticonceptivo que usted esté usando, el que sea. Método de barrera, dispositivo intrauterino, pastilla, lo que sea, parche, lo que sea.
Todo anticonceptivo falla después de repetido uso por ley de probabilidades. Para los que sepan matemáticas, lo que hay que hacer es tomar la fracción 99 sobre 100 y empezar a elevarla a potencias, al cuadrado, al cubo, a la cuarta, etc. Y usted empieza a ver en qué momento esa potencia se vuelve menor a 0.5. Ese es el momento en el que va a fallar el anticonceptivo. Todo anticonceptivo está diseñado para fallar. Y no puede estar diseñado de otra manera, porque la única manera de no quedar embarazada es no tener sexo. Todo lo demás siempre da una probabilidad, y la probabilidad negativa repetida finalmente baja del umbral de 0.5. Los que sepan matemáticas saben de qué estoy hablando. Toma 99 sobre 100, elévalo a sucesivas potencias. Eso con logaritmo sale inmediatamente y te dice en qué momento te va a fallar tu anticonceptivo. Entonces no me vengas con la historia de que el anticonceptivo es como que yo apagué el interruptor y entonces, apagado el interruptor, yo veré cuando lo enciendo. Ah, pero es que yo combino anticonceptivos. Cualquier combinación de anticonceptivos está sujeta a la misma ley de probabilidades, exactamente a la misma. Entonces el anticonceptivo siempre es un no. Pero yo sé lo que me van a decir. Bueno, pero cuando ya esa mujer quiere tener sus hijos, entonces ya se abrió a la vida. En primer lugar, ya te expliqué lo del daño del endometrio. El daño del endometrio implica que muy posiblemente el primer hijo que ella intente tener después de un uso prolongado de anticonceptivos lo va a perder. Y ese va a ser un aborto que en el fondo fue provocado por la sobredosis de hormonas que arruinaron el endometrio de ella. Y entonces la gente ni siquiera sabe que ese aborto en el fondo tiene una responsabilidad. Ni siquiera lo saben. Simplemente dicen, pues yo sí pensé que estaba embarazada, perdón que el lenguaje aquí es un poquito brusco. Yo sí pensé que estaba embarazada, pero después empecé a manchar y no, parece que se perdió, no. Arruinaste de tal manera tu endometrio que el hijo que Dios te dio no tuvo dónde agarrarse. Esa es la realidad. Si vamos a ser claros, eso fue lo que pasó. Entonces yo hago una pregunta. ¿Cómo puede una persona decirme que ama a Cristo y que es de Cristo y que está en Cristo si está haciendo estas barbaridades? ¿Solo por qué? ¿Solo por qué? Para que no se me dañe mi carrera, para no perder el hombre de mi vida. Por eso se necesitan los 360 grados. Pero supongamos que el niño finalmente nace. Te hago una pregunta, para los que saben de fisiología, de medicina. ¿El nacimiento del niño cambia las asociaciones neuronales? No. ¿Hay alguna parte del cerebro femenino que cambie drásticamente con el embarazo y con el parto? Sí. Eso también está estudiado. La parte, esto no les va a gustar a las feministas. I'm very sorry. No les va a gustar. La parte del cerebro que resulta mayormente afectada después del embarazo es el lóbulo frontal. Eso significa que las capacidades de pensamiento abstracto disminuyen notablemente después del embarazo. Se van recuperando un poco después. Pero las asociaciones neurales no cambian. Esas no cambian. Es decir, disminuye un poco el lóbulo frontal, capacidad de razonamiento abstracto, pero las asociaciones, las sinapsis no cambian. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que todas las veces que tú le dijiste y le gritaste a tu cerebro, un niño es un problema, un niño es un problema, un niño sería un estorbo. No, no, niño no. Ay, no, que no sea verdad. No, esto no puede ser. Ahora yo qué voy a hacer. Ah, pero esto sí. No, pero ¿por qué me pasó a mí? Pero ¿qué pasó si yo estaba tomando todo bien? Esa es la reacción de muchas mamás. Bueno, tú le enseñaste a tu cerebro a rechazar los niños. Y ahora tienes un hijo. ¿Tú crees que por el hecho de que tú dejaste de tomar pastillas, cambiaron tus sinapsis? No cambian. Entonces, ¿qué pasa? Que esa misma mamá, que supuestamente con gran inteligencia, planificó el momento de quedar embarazada, esa misma mamá, cuando tiene su bebé, lo disfruta, claro. Entonces publica todas las fotos en Facebook. Mi bebé, mi rey y yo, mi príncipe, mi... Ay, huele como feo mi príncipe. Toca cambiar a mi príncipe porque otra vez.
otra vez. Entonces, ¿qué le pasa a esa mamá típica? Que después de unos meses se le acaba la novedad del muñequito. ¿Y qué le pasa cuando se le acaba la novedad del muñequito? Que lo críe otro. Que lo críe el Estado. O que lo críe el celular. Repito aquí una estadística que ya comenté. En el año 2016, una estadística dice que los niños franceses de 3 años o menos, no, perdón, de 3 años o más, niños franceses de 3 años o más, pasan más tiempo viendo pantallas que seres humanos. Eso significa que la lógica de que el niño me roba tiempo, el niño me detiene mi desarrollo profesional, el niño arruina mi carrera, eso no se detiene cuando tú dejas de tomar anticonceptivos, eso sigue. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es que los niños siguen siendo vistos como una especie de estorbo y de carga una vez que ya han nacido. ¿Y cuál es la consecuencia? Que queremos resolver todo con celulares o con pastillas. Y por eso ahora hay un sobrediagnóstico a los niños. Se han dado cuenta que últimamente todos los niños son bipolares, todos los niños tienen atención dispersa, todos los niños son hiperactivos, todos los niños... ¿Y sabes cuál es la enfermedad que tienen todos ellos? Que son niños. Su única enfermedad es ser niños. Niños que necesitan tiempo, niños que necesitan amor, niños que necesitan que les hablen, no que les den una pastilla. Niños que necesitan que les hablen y les amen, no que les regalen pantallas. Sobre esto volveremos a hablar en nuestra siguiente predicación. Hermanos queridos, la consecuencia es desastrosa. Esos papás que siempre sintieron mientras tenían sexo en todas las posiciones y malabarismos posibles, esos papás que siempre sintieron que un niño les arruinaría la vida, cuando tienen un niño, ¿qué creen que sienten? Yo no voy a dejar que este tipo me arruine la vida. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Niños solos. Ahora en el descanso que vamos a tener, porque ya les veo cara de que ¿cuándo es el descanso? Ahora en el descanso que vamos a tener, por favor, acosen a preguntas a Fray Bernardo. A mí no. A Fray Bernardo. Acósenlo a preguntas y háganle esta pregunta. Fray Bernardo, ¿es verdad lo que dice Fray Nelson? Que el principal problema de los niños y jóvenes es que se sienten demasiado solos. Mira, ya nos lo respondió para que luego no lo acosen. Claro. Ahí está. Mire, la principal queja de los niños y de los jóvenes hoy no es: no tengo el máximo celular, ya no me llevan a vacaciones al Cañón del Colorado en Estados Unidos, no he podido ir a la Tierra Fantástica en Nueva Zelanda, me mintieron con el curso de chino del verano. Los niños no se quejan de eso. ¿De qué se quejan? Soledad. ¿Y de dónde empezó esa soledad? Esa soledad empezó en el parche anticonceptivo que te pusiste cuando tenías 19 años. Ahí empezó la soledad de tu hijo. Porque con ese parche anticonceptivo, con esa pastilla anticonceptiva, con ese dispositivo intrauterino, tú en el fondo lo que estabas enviándole a tu cerebro era: yo no voy a permitir que un estúpido niño arruine mi fulgurante carrera profesional. ¿Qué pasa? Que cuando el niño finalmente logra nacer, después de que han muerto unos hermanitos suyos por fallas en el endometrio tuyo, cuando finalmente nace un niño, ese niño es un estorbo. Y ese niño entonces es criado por pantallas. Y ese niño entonces es criado por el colegio. Y ese niño entonces es entregado al Estado. Y el Estado australiano sí que quiere niños. ¡Uy! Sí que los quiere. Sí que los quiere para domesticarlos. Y no los domestica para Dios. Para Dios no hay que domesticarlos, hay que evangelizarlos. Hermanos míos, resumen. Dios ha de hacerse realmente presente en la vida de pareja.
Para que eso suceda, la única estrategia real es 360 grados, toda mi vida en el Señor. Y luego, ¿qué hemos hecho? Una larga explicación sobre anticonceptivos, porque casi no se predica de eso. ¿Para invitarlos a qué? A que ustedes vivan de otra manera su intimidad. A que todos comprendamos el valor bello en el plan de Dios de la sexualidad humana. Seguiremos hablando sobre la familia con el favor de Dios en unos minutos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.